Hola de nuevo, estoy de regreso en Dawn of Titan y esta vez, bueno, tenemos un evento, la ira debilitada. El titán, en este caso, es Krugal. Krugal. Es un tanto complicado de pronunciar. Y Manrock. De hecho, los nombres son bastante. Grulgar. O sea, ok, Grulgar. Vale, titán Grulgar. Según las habilidades del titán. Bueno, la verdad es que no sé cuántos ataquen con Goliaths, pero si tienen a Cronos, no creo que sea una buena opción usar a Grulgar, aunque sí se ve bastante útil. Debido a la armadura y penetración de armadura de los Goliaths, la salud, resistencia, aunque no veo habilidad de daño hacia Goliaths, eso. Bueno, eso sería un poquito así como un en contra. Pero con respecto a los milicianos, salud X, daño X, crítico de los milicianos por 3, creo que ese viene bien, pero usar milicianos, pues bueno. Es la tropa para mí, es la tropa más débil que hay de momento en el juego. Y de las habilidades del titán, daño de titán del daño de tierra, resistencia del titán, bueno, las tropas a todos los elementos, dos hechizos de ira y dos hechizos de escudo. Nada fuera de lo inusual. Con respecto a las reliquias, la verdad de estas reliquias, resistencia de goles a daño rayo. Daño de titán de tierra, resistencia de goles a hielo, a físico. Bueno, creo, si no estoy mal, que la mejor reliquia que podríamos encontrar aquí sería esta, las plumas de Nazul. Debido a que le proporciona resistencia a los goles a todos los elementos. Creo que esta sería, bueno, la mejor reliquia que veo en este evento. Resistencia a golpes a rayo, daño de doncella tormentosa y penetración de armadura de doncella tormentosa. No sé, esto lo veo un tanto. Bueno, a menos que se usara el titán Malrock, pero ya lo he dicho antes, atacar con Goliaths, bueno, una mezcla de Goliaths, mezclar diferentes tropas, en este caso a doncellas tormentosas y Goliaths, como que no veo mucho. Bueno, pero cada que. En este caso, no veo las habilidades de Manrock. La verdad, no estoy muy seguro qué habilidades tenía. Estas son las habilidades de Krulgar. No, es de Grulgar. Vale. Sí, no veo las habilidades de Manrock. Me parece de que eran hacia. Potenciaba doncellas tormentosas y Goliaths. La vida de los Goliaths y daño en doncellas tormentosas. He ahí. Sí. Me parece que sí. Bueno, pues nada. Ese es un pequeño análisis acerca del evento que tenemos ahorita. La verdad, yo considero, bueno, al menos yo en mi caso, creo que lo que haría, bueno, lo que necesito, lo que me sirve serían las fichas, en este caso estas fichas, son dos, tres, me parece que hasta aquí la tercera ficha, sí, porque ya la cuarta ya está un poquito bastante en las 5.500 almas y hay que hacer muchos ataques y sería más lo que se gasta que lo que se gana, pero no estoy muy seguro, posible, llegué hasta las 5.000 almas para recibir esta ficha. Las gemas divinas también me vienen bien. Creo que podría valer la pena. Se irá viendo. En todo caso, el evento dura 3 días, 13 horas, o sea que hay un poquito de tiempo. No es que tampoco estemos cortos o con poco tiempo con respecto a eso. Luego de más, runa terrestre, la verdad, gana hechizos de escudo, armadura de titán. Esto no estoy muy seguro. Fichas épicas, armas de titán, Marrod. La verdad es que Marrod no lo veo, así que me llame mucho la atención.
Y luego mucho menos voy a hacer 15.000 almas por Grulgar, la verdad es que no. Y con respecto a las reliquias, la última reliquia, por ejemplo, daño de doncella tormentosa, penetración de armadura, resistencia de golems a rayos. So, esta es una reliquia que potencia exclusivamente las doncellas, pero vamos, quiero hacer una muestra rápida acerca de las mejores reliquias que se le podría poner a Zeus, que sería si se va a atacar con doncellas tormentosas. Zeus es el mejor titán para esa tarea. En este caso, vale, son reliquias que yo estoy subiendo de nivel todavía, pero tenemos estas: penetración de armadura de titán y de tropas, y daño de doncellas tormentosas. En este caso, bueno, esta ya todos la conocen. La manzana y el estandarte de la tormenta. Vale, para doncellas tenemos el filo cerrado, tenemos Labris, que viene siendo una de las mejores, diría yo. Daño de doncella tormentosa, penetración de armadura, resistencia físico y la piedra de afilar. Bueno, la verdad es que la otra reliquia que veo ya no veo mucha diferencia con Labris en este caso. Entonces, si ya tienes estas reliquias, daño de doncella tormentosa, penetración de la armadura de titán y tropas, la verdad es que esta me sale mejor, o sea, que la que está en el evento. Así es que si ya se tienen las reliquias estas, la verdad no veo mucho sentido gastar o, no sé, tratar de obtener esta reliquia. La verdad no le veo sentido. Resistencia de golems a daño rayo y daño y penetración de armadura tormentosa. O sea, la verdad es que no. Y bueno, pues nada, esto sería el pequeño resumen de análisis acerca del evento que tenemos ahorita. Y bueno, algo para mostrar. Si tienen a Cerberus y quieren hacer el evento, la verdad es que hay algún pequeño problema en este caso, y es que, bueno, si atacamos con Cerberos y todo arqueros, nos vemos en el problema de que terminamos siempre perdiendo arqueros. O sea, obviamente se pueden llevar lanceros, pero es el mismo. Funciona igual, siempre pierdes los lanceros que llevas en, como que sirven como para proteger a los arqueros en modo escudo, siempre los pierdes en cada ataque. Entonces, si llevas puros arqueros, hay una ligera posibilidad de que logres que logren algunos arqueros salir con vidas. O eso es algo que, bueno, también viene útil. Entonces, veamos qué puedo hacer aquí con estos arqueritos. Igual van a morir ahí, vale, pero no murieron del todo, así es que a ver, veamos. El problema que tenemos al atacar con solo arqueros es que, bueno, ya sea hechizos o alguna que otra cosa que le caen encima, o que las tropas alcanzan a llegar, o cuando se ataca con granaderos, terminas perdiendo arqueros. Y bueno, si se va a hacer el evento, necesitas no gastar muchas tropas. Entonces, en este caso, bueno, quedaron libres varias, vale, quedaron con vida. Pero, ¿qué pasa si atacamos alguna defensa de nivel más alto? Bueno, supongamos que esta. Bueno, la verdad es que no es que sea tan de nivel tan alto, pero para tener una idea, las tropas son de nivel bajo. Bueno, aquí tenemos una idea: hechizos de tormenta. Y con respecto a estos hechizos, como les caiga un hechizo de tormenta a los arqueros y pierdes hasta 5 o 6 tropas, si es que no todas, en un solo ataque. Entonces, obviamente, no es rentable, la verdad, no es muy rentable eso. En este caso, debido a que llevas los arqueros Omega y que no necesitas tanto poder de ataque, puedes usarlos como señuelos, o sea, para que sean los que reciban el primer daño y no perder las tropas principales que llevas, para que no se pierdan muchas tropas. Y veamos. En este caso, aquí tenemos el primer hechizo, que es este rayo. Es importante siempre llevar el control de los arqueros para que no pase ese problema de que les caiga un hechizo y pierdes todas las tropas. Bueno, eso solo es en caso de que no tengas las siguientes reliquias que ahorita voy a mostrar.
que sirven exclusivamente para esto, para estos ataques en los que, bueno, dices, bueno, quiero hacer el evento, pero la verdad es que no soy muy seguro si quiero perder tantos, o sea, bueno, que, o sea, que tengas tantos recursos como para estar creando y creando arqueros, o que a menos de que uses el titán de otra forma. Pero bueno, para mí la más acertada, si se tienen las reliquias correctas, es, vale. Lo que hacemos es, obviamente es para hacer ataques, no necesitas que tenga el, o sea, mucho, potenciar mucho los arqueros en este caso, sino que solo es para hacer el evento. Quitamos algunas de las reliquias que obviamente tenemos con los arqueros y comenzamos a poner las reliquias que vienen con Almarad. En este caso, daño de esqueleto, bueno, aquí lo único que necesitamos es las reliquias que le proporciona, que nos dan tres hechizos de esqueletos gratis y nos dan más vida y salud en los esqueletos. ¿Por qué razón? Ahorita lo veréis. Se me hace bastante complicado buscar reliquias aquí cuando ya se tienen varias. Vale. Crítico de esqueleto, resistencia a esqueleto veneno. Me viene bien con si aparece alguna pantera. Veamos otra. La verdad es que tengo varias reliquias para esqueletos, pero se vuelve un tanto complicado encontrarlas. Bueno, pues nada, esto va a servir. Almada. Vale, ya con tres reliquias, los arqueros, igual tampoco es que queden tan mal los arqueros, siempre terminan quedando con bastante daño. Bueno, aquí, las reliquias, más que todo que se pueden usar serían estas, digo, las reliquias, perdón, los hechizos, serían hechizos de escudo y de terror. En caso de que alguna tropa se quiera acercar a tus arqueros para que no se lo pierdas todos. Y bueno, llevas todos arqueros. Y llevamos tres reliquias que serían las que vienen con Almarad, el corazón ancestral, el vial y el anillo. Y los que hicieron el evento de Almarad saben cuáles son esas reliquias. Y o los que hicieron el evento de Calvarax, nosotros, ahí venían esas reliquias también. Vale, pues nada, ¿qué hacemos aquí? Lo siguiente, los arqueros, estos aquí, los dejamos precisamente así. Y usamos a nuestros esqueletos. Siempre se intenta en la medida posible de colocar los esqueletos bastante adelante y en mayoría, así, para que así los hechizos directamente se enfoquen en el frente, o sea, donde están las tropas que estás colocando y no hacia atrás. O sea, aquí esto lo dejas de este lado y te enfocas siempre en el frente, colocas la mayor cantidad de tropas al frente para que así, ok, si cae un hechizo, pues sea directamente hacia tu ejército enfrente, así como en este caso el hechizo de veneno ya se enfoca directamente en tus esqueletos y ya tu ejército atrás queda intacto, o sea, no tienes que preocuparte porque les caiga un hechizo o porque les pase algo. Entonces, un ataque bastante rápido para hacer un evento me parece que es una de las mejores formas de hacerlo. Las reliquias, la verdad, las reliquias de esqueleto, para mí son una de las mejores que sirven para hacer eso, para hacer eventos y hacer ataques bastante rápidos. La verdad es que vienen bastante bien. Ahora, con tropas bastante de nivel bastante alto, por ejemplo, podemos intentar. A ver si encuentro. Vale, tenemos a Etalus. La verdad es que no me está dando muchas buenas puntos de victoria, pero para hacer la prueba 5.6 millones con Etalus, para ver que el ataque este tampoco es que sea tan débil. A pesar de que se han mezclado, se han ocupado tres espacios de reliquias en el titán para usar arqueros, digo, perdón, para usar esqueletos, la verdad es que el ataque funciona también bastante, bastante bien. Siempre aquí nos enfocamos en la primera tropa, porque luego cuando se le da órdenes automáticas, los arqueros tienden a hacer esto. Los arqueros atacan a las doncellas tormentosas. Entonces se adelantan demasiado y lo que pasa es que los imperiales, en este caso, en lo que los arqueros salen en búsqueda de las doncellas,
los imperiales pueden arrasar con todos ellos. Entonces, cuando pasa así, no se puede usar órdenes automáticas, sino que directamente a la primera tropa y se hace esto. No olvidemos que Talus tiene ataque a distancia, entonces hay que asegurarnos de bloquearlo mientras se está ubicando todo el ejército. Una vez se acabe con la primera línea de defensa de enemiga, ya haces esto. Aquí nos acaba de aparecer, tardé demasiado en poner los esqueletos, entonces, bueno, como quiera, las tropas que se ven afectadas aquí son los Omega, los arqueros Omega, eso no es problema. Entonces, antes de que aparezca otro hechizo, debemos acabar con absolutamente todos los imperiales. Vale, el siguiente hechizo de tormenta aparece donde van los esqueletos. Eso nos viene muy bien, porque si no perdemos arqueros. Como se ve, las bajas en estos, al hacer ataques así, son bastante, bastante, bastante mínimas. Si es que no es ni una. No tenemos ninguna baja y nos da la posibilidad de hacer ataques rápidos y muchos ataques sin estar esperando a que salgan más arqueros o algo así por el estilo. Entonces, bueno, en mi opinión, si lo que se quiere es hacer el evento o hacer parte del evento, pero obtener, bueno, usar a Cerberos y bueno, y estás en alguna liga alta y tienes que atacar, bueno, a tropas de nivel alto y bueno, no quieres perder demasiados arqueros o estar esperando que aparezcan arqueros, pues esta es una muy buena alternativa o muy buena estrategia para hacer eventos sin perder demasiadas tropas. Aquí lo veis. Eso sí, esto solo es posible si tienes las reliquias que nos proporcionan bueno, hechizos de esqueletos. De otra forma, me parece, bueno, las reliquias de de 3 estrellas que invocan hechizos de esqueletos, creo que nos ayudan con con un hechizo gratis de esqueletos. Eso también nos es bastante útil. Siempre en la estrategia, los ataques aquí se ven, asegurarnos de proteger en la medida posible a los arqueros. Ya una vez está todo asegurado, se ponen todos los esqueletos en el frente para que así los hechizos enemigos no afecten a los arqueros, que lo que se quiere es no perder arqueros. Y ya está. Ataques rápidos, según sin casi prácticamente sin importar el nivel de defensa, los ataques son bastante rápidos. Eso sí, depende de qué nivel sea Cerberus, obviamente. Aunque, bueno, los que lo tienen, no creo que lo tengan a un nivel bajo. La verdad es que es uno de los mejores titanes que hay. O sea, Cerberus todavía a estas alturas sigue siendo muy útil. Aquí lo mismo, siempre asegurarnos de que las tropas ataquen a la primera línea de defensa para que en este caso no sean flanqueados. Una vez eliminada la primera línea de defensa, se hace esto, se ponen los arqueros Omega justo enfrente de los otros. ¿Por qué motivo? Bueno, para que sean los primeros en recibir el daño y no las tropas que llevas por defecto, o sea que no quieres que estar creando tropas o gastar recursos creando tropas. Bueno, pues nada, ese es todo por hoy. Es un pequeño análisis. Cualquier recomendación, cualquier idea o cualquier crítica, ya sea constructiva o no constructiva, es bienvenida. Pueden dejarlo en los comentarios. Y si les gusta el video, no olviden darle like y suscribirse para nuevo contenido, nuevos videos en el futuro. Cualquiera que quiera que saber acerca de alguna duda que tenga de cómo usar algún titán, cómo mejorarlo, cómo subirlo a nivel, siempre no olvide preguntarme, dejar un comentario acerca de ello y yo subo un video con respecto a eso para explicarle cómo hacerlo, cómo subirlo de nivel de la mejor forma o de la forma más fácil y sin gastar tantos recursos o complicarse tanto la vida. Bueno, pues nada, es todo por hoy y nos vemos en la próxima.